Ay, qué cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, gente, primero que nada decirles que si ven que mi cámara se laguea, lo siento mucho, no sé qué está pasando, se me está fallando, ya lo intenté conectar a otro lado, pero bueno, a ver qué pasa, ¿ok? Así no se asusten si se traba. Déjenme decirles, gente, que pues como lo están viendo en el título, efectivamente salió una nueva versión para la PlayStation Vita. De momento teníamos la 3.68 ya hackeada al 100, ya lo saben, ya pues mi canal de eso se basa. Y a día de hoy salió la 3.69. Estaba en el gimnasio cuando me llega una notificación a mi celular de Nano Speed Gamer de que había subido un video sobre esta nueva actualización. Y mi cara fue así como de, oh por Dios. Entonces acabo de llegar del gimnasio, acabo de desayunar. Y como les digo, estoy impresionado por lo que pasó. ¿Por qué? O sea, ustedes dicen, ah, pues total, esperamos un ratillo a que la hackeen como pasaron con todas las versiones. Gente, pues resulta que The Flow, el hacker que hizo posible todo esto, ya lo conocen, está diciendo que ya no va a sacar hacks para la PlayStation Vita. E incluso hizo algo muy malo, en lo personal siento que es algo muy malo, que publicó, o sea, literalmente al público, todo su trabajo de hacking de PlayStation Vita, todo. Lo sacó en una página, no recuerdo dónde, lo vi en Twitter, ¿ok? Pero literal lo sacó y dijo, ¿sabes qué? Ahí te va todo mi trabajo. Si alguien quiere continuarlo en algún futuro, pues adelante. Y ¡pum! Nos echó todas sus encriptaciones y todo el desmadre que hizo para que toda la gente lo viera. ¿Saben qué es el problema de esto? Que Sony también lo puede ver. Y si Sony lo puede ver, va a saber llegarnos perfectamente a bloquear esas encriptaciones, o esos exploits, en pocas palabras. Entonces está triste y está difícil porque en realidad lo que tenía Sony es que él no sabía cómo entraban al sistema a hackearlo y es por ello que no podía bloquear tan fácil esos exploits. Pero a día de hoy que este muchacho, pues en pocas palabras, sacó a la luz cómo es que él lo hacía, pues va a estar un poquito más complicado. Como les digo, The Flow dijo que él se quería dedicar al 100 a intentar el hackeo sobre el PlayStation 4 y a liberar el PlayStation 4. En lo personal está bien porque yo tengo un PlayStation 4 y desearía que lo liberaran, ¿sabes? Pero ¿y el PlayStation Vita qué? ¿Me explico? Entonces, primero que nada, decirles, por favor, no actualicen. Quédense donde están. 3.65 Enzo, quédense ahí. 3.60, quédense ahí. No, no, es que ya no pueden actualizar. Los de 3.68, 3.67, quédense ahí, no hagan nada. Desactiven las actualizaciones automáticas, váyanse a ajustes del sistema, después en ajustes de inicio automático y aquí mero desactiven estas dos palomitas para que no se les vaya a actualizar su PlayStation Vita. Si por algo ustedes tenían estas dos puestas y dicen, oh por Dios, ya se descargó la actualización, ¿ahora qué hago? Pues bueno, les voy a dejar aquí una captura de una persona de Twitter o de Facebook, creo que la vi en Facebook, sí, la vi en Facebook, no recuerdo muy bien la persona, pero bueno, no es mía, ¿ok? Es de una persona fuera de aquí, de Facebook, de un grupo de PlayStation Vita, de Lesin, en la cual te dice cómo borrar lo que viene a ser la actualización para que una vez que nosotros apaguemos nuestra Vita y se nos vuelva a encender, pues no nos obligue, ¿ok? Porque eso está pasando. A muchas personas les está obligando a actualizarla. ¿Y qué pasa con esto? Pues que obviamente pierden el hackeo y no pueden regresarse a la 368, a la 365, las cuales ya estaban hackeadas. Entonces, por favor, ojo a esto, hay que actuar rápido. Yo en lo personal ya las tenía desactivadas porque sabía que algún día se iba a llegar esto. Entonces, pensé rapidísimo y las desactivé. Y entonces háganlo ustedes, ojalá y las tenga ya desactivadas porque así no van a tener ningún problema. Pero yo en lo personal, si de verdad quieren evitar, como les digo, ya sea baneos o ya sea que se actualice automáticamente, modo avión, gente, modo avión, activen el modo avión y así de sencillo es como vamos a evitar todo este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, no nos vamos a poder conectar al internet, desgraciadamente. Esperemos y luego saquen un spoof a la 3.69. ¿Para qué? Para que nuestro PlayStation Vita simule que está en la 3.69 y pues ya podamos jugar lo que viene a ser en online y todo esto. Pero yo en lo personal, mi PlayStation Vita no lo utilizo para jugar online. Como les digo, yo lo utilizo para jugar juegos casuales, juegos de PSP. Yo online para nada que lo utilizo. Entonces, pues simplemente eso, gente. Yo creo que aquí ya tendría esta información. Espero que por favor esto de Lesin siga porque seguramente vamos a seguir viendo plugins para la 368 y todo esto. Hasta me ahogo.
Entonces, pues simplemente eso, gente. Tenía que traerles este video, no podía quedarme así porque pues mi canal a eso se basa PlayStation Vita, muchísima gente me ve por esto. Pues bueno, es triste que The Flow quiera decidirse por irse a PlayStation 4. Yo si fuera él me quedaba en Vita y seguía con PlayStation 4, o sea, hay para todo, pero pues bueno, quién sabe las circunstancias de su vida. Creo que él está estudiando en estos momentos, entonces sí ha de ser algo complicado llevar el hacking tan grande de todo esto del PlayStation Vita. Y pues bueno, simplemente crucemos los dedos porque The Flow razone un poquito en todos sus fanáticos de PlayStation Vita y que diga, ¿sabes qué? Pues vamos a sacar el hack para la 369. Pues bueno, hasta ahí el video de hoy. Les quiero decir que también voy a estar jugando con la nueva arma silenciada del Fortnite. Aquí abajo en la descripción van a tener el canal, mi segundo canal en donde estoy haciendo los directos, porque ya saben que en el primer canal pues me bloquearon los directos hasta octubre. Entonces pues sí, vayan a mi segundo canal si quieren verme jugar Fortnite con el arma silenciada, porque ya estoy streameando una buena calidad. Y pues nada, yo soy Ezeruno y nos estamos viendo hasta la próxima. Por favor, The Flow, no dejes a nuestra PlayStation Vita abandonada, por favor.